Mi nombre es Glendy Elizabeth Chacón Montalvo, él es mi hijo Cristian. Los motivos por los cuales yo lo traje acá al Centro de Desarrollo Infantil, porque necesitaba que me lo cuidaran las personas adecuadas y también porque necesitaba que él estudiara y el Centro de Desarrollo Infantil cubre todas esas necesidades. Me llamo Cristian Alexander Batres y yo estudio aquí y tengo 6 años, ya casi salgo de Kinder 5 y me gusta este lugar. Vengo desde cuando tenía 4 años. Feliz, contento, porque es un buen lugar para estudiar. He aprendido aquí a hacer máscaras, a colorear y también aprender mis derechos, que me deben de respetar. También tengo que respetar lo demás. Tengo unos buenos amigos, Benjamín, Diego, Neri. Mi nombre es Ana María Mazariego, soy madre de 5 hijos. Ella es mi hija Sofía, la cual es beneficiada con una beca por el programa Velasco aquí en el Centro de Desarrollo Infantil Alfonso Acevedo. Gracias a Dios que si no fuera por eso no pudiéramos tenerla aquí en el Centro de Desarrollo. Estamos muy contentos con tenerla aquí porque hacen niños bastante independientes. Hacen niños que dicen lo que sienten, dicen lo que quieren. Son niños sanos porque siempre están pendientes de sus chequeos médicos, lo cual también es bueno para estar nosotros sabedores pues, de la salud de los niños, ¿verdad? Mi nombre es Sofía Lobo, tengo 4 años. Tengo 2 años de estar en el centro hogar, voy a Kinder 5. Me gusta colorear, pintar y jugar. La comida que me gusta es la pupusa y la salsa. Las verduras que me gustan son la zanahoria. Las canciones que me gustan son la de Solecito. Solecito, caliéntame un poquito. Por hoy y mañana, por toda mi semana. Luna, lunera. Cascabelera, 5 pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Los beneficios que yo he recibido acá en el Centro de Desarrollo Infantil es que ellos cuentan con una ayuda del programa Velasco, que cubre las necesidades de psicología y trabajo social. Cuando Cristian vino acá, observaron que él presentaba algunas dificultades para comunicarse con los demás compañeros, en el comportamiento. Entonces me mandaron a llamar para ver por qué él se estaba comportando así y ya ellos me explicaron que ellos no solamente se preocupaban porque el niño estudiara y los cuidos, ¿verdad?, físicos, sino que también por su desarrollo emocional y cómo él se sentía, cómo estaba su familia, cómo lo estábamos cuidando o protegiendo. Ellos vieron que había una necesidad de que Cristian recibiera psicología y yo también. Empecé a trabajar vendiendo frutas y verduras desde en febrero de este año, ambulante. Mi día comienza que 5:30 para estar llegando al kinder a las 7 de la mañana. De ahí me voy yo al centro, ahí compro las frutas y las verduras. 9:30 ya estoy llegando al San Ramón. Ahí me está esperando, tengo una hermana, ella me apoya en llevarme el canasto. Ya tengo una ruta, un lugar, una colonia, por decirlo así, en específico, que es donde yo me ando ahí en todas esas casas. A 11:30, 12, estamos ya terminando todo lo que yo he ido a comprar ese día. Soy panificadora repostera. A medida que lo promovía, a medida que la gente probaba el pan, o sea, me di cuenta de que realmente el pan que yo hacía era bueno. Y económicamente me hacía a mí independiente de lo que es mi esposo, porque ya puedo generar mis ingresos, de que yo ya puedo decir, esto voy a hacer con mi dinero. O sea, yo ya tengo voz, ya tengo opinión, ya cuento.
Al principio también nos empezaron preparando con temas como autoestima, manejo de estrés, derechos laborales, derechos de la mujer. A mí me ha ayudado bastante. Por lo menos usted sabe que tiene los derechos, pero no tal vez de qué manera usted los va a hacer valer. Durante este tiempo en el proyecto y en los diferentes talleres que se nos han impartido, basándome en lo que es el área contable, administrativa, de comercialización, de mercadeo, cómo poder llevar nuestros controles contables y financieros. ¿Qué tipo de clientes puedo llegar? ¿Cómo voy a llegar a ese tipo de clientes? Y me ha dado más seguridad para poder ofrecer mi producto. Somos un grupo de 27 mujeres que cada 15 días nos estamos reuniendo. No solamente para los talleres, sino que también para convivir entre nosotros. Eso nos ha ayudado porque, por ejemplo, si tenemos una compañera que hace pasteles y yo tengo una fiesta, ahora ya no lo vamos a comprar a un súper u otro lugar, ¿verdad? A una otra panadería, sino que nos apoyamos entre nosotras. Y estamos muy seguras que todas vamos a lograr nuestros sueños. Tenemos fe de que vamos a cumplir todas nuestras metas y objetivos que nos hemos propuesto unidas. Queremos agradecer al programa Velasco por invertir en nuestras familias y por creer en nosotros. De esta manera están contribuyendo para un futuro mejor, para nuestros hijos y nuestra familia.